Muchos critican a Jesús y lo hacen porque Él tomó la decisión de morir clavado en una cruz por los pecados de otros. Lo que ellos no saben es que Jesús tomó la decisión de morir en la cruz porque Él era el Hijo de Dios. Ahí hay un acto de amor. Pero en esa demostración de amor se encuentran la demostración más clara del autoconocimiento y la decisión. Jesús murió en la cruz porque Él era el Hijo de Dios, lo sabía. Pero yo te pregunto, ¿tú sabes quién eres? Yo prefiero morir en la cruz por lo que soy que morir enterrado en una tumba por lo que otros creen que yo soy. Yo prefiero morir en la cruz clavado por vivir mis propios sueños que enterrado por estar viviendo los sueños de otro. Por eso te digo hoy, prefiere morir en la cruz como Cristo, pero conócete. Y una vez que te puedas conocer, desarrolla, prepárate y procura que cada paso que tú des esté encaminado a lo que tú eres. Déjame decirte que es una tarea difícil y muchas veces solitaria, sí, porque todos están a tu lado, pero cuando decidas crecer, avanzar, vivir tus propios sueños, te dejarán solo. Pero tranquilo, no te preocupes, porque ellos van a llegar cuando tú tengas éxito. Ahí llegarán todos solos. Conócete y desarróllate. Jesús murió clavado en la cruz, pero no prefirió morir en una tumba, porque Él sabía que era el Hijo de Dios. Hay tanta gente que intenta decir de quién debe ser, que si te dicen quién no debe ser, es más fácil. Hay tantos que quieren decirte cuál es el camino que tienes que seguir, que si no escuchas tu propia voz interior, estarás viviendo la vida de otros. Que nadie apague tus sueños, que nadie te diga lo que tienes que hacer. Por eso toma tiempo, hazlo hoy, hazlo ahora. Medita, ¿quién soy? ¿Qué quiero en la vida? Y cuando la mirada de los demás no te ayude a descubrir quién eres tú, pues mírate en la mirada de Dios, porque Él sí te conoce, porque Él te ha hecho, porque el Señor sabe los talentos y los dones que tú tienes, y Él espera que los pongas en práctica, que los desarrolle. La humanidad te necesita, pero te necesita campeón con los talentos que Dios te ha dado, no viviendo los talentos de otro. Ya deja de estar viviendo la vida de los demás y empieza a vivir tus propios sueños. Que cada paso que des hoy esté encaminado a tu meta, a lo que tú eres, no a lo que otros creen que tú eres, a lo que otros quieren que tú seas. Repite conmigo, prefiero morir clavado en la cruz que enterrado por vivir los sueños de otro. Yo quiero vivir mis sueños. Yo quiero caminar mi camino. Yo quiero triunfar. Yo quiero ser la mejor versión de mí mismo. Que Dios te bendiga.